Intensas jornadas cometieron trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Cultivos Protegidos y Semiprotegidos del municipio granmense de Yara para recuperar 29 de las 30 casas dedicadas a la producción de tomates, pepinos y ají pimiento e involucrarse de manera inmediata a tales menesteres propios de la agricultura urbana y suburbana. Después de la recuperación del módulo, los rendimientos productivos están avanzando fuertemente, principalmente en el pimiento y en el tomate. Nosotros tenemos que alcanzar de ahora en adelante los rendimientos que históricamente habíamos obtenido en años atrás. La introducción de una nueva tecnología de riego localizada junto al fertilizante permite obtener frutos con calidad y tamaño comercial adecuados a las exigencias del mercado y rendimientos alrededor de las 100 toneladas por hectáreas. El secreto está en la dedicación, en la dedicación permanente y enamorarse totalmente del trabajo que actualmente estamos realizando, ¿ve? Enamorarse del trabajo sobre todo y hacerle las actividades que necesita el cultivo y en el momento que las lleva. El empleo de abonos orgánicos y medios biológicos, principalmente microorganismos eficientes para el mejoramiento de los suelos, certifican obtener producciones limpias de cargas químicas e impiden la contaminación del medio ambiente. La productividad de estas instalaciones, con un bajo costo de inversión inicial, permite que cada trabajador obtenga por cosecha ventajosos dividendos económicos. Tienen un salario de en dependencia de las producciones que pongan allí en planta. Si ponen 4 toneladas, son 4.000 pesos. Perteneciente a la empresa agropecuaria Paquito Rosales, este módulo con 16 años de explotación se convierte en el segundo del país en recuperar cerca de la totalidad de sus instalaciones y sistema de riego y destaca por los rendimientos productivos que aquí se obtienen durante todo el año. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.